Bueno, ya, listo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les agradecemos por estar aquí. Como arqueóloga de la Universidad París I, asociada al CEMCA, quisiera, bueno, no, es un gran placer presentar la nueva colección del CEMCA, los cuadernos de arqueología mesoamericana, que resulta de un trabajo colectivo que implicó buena parte de todo el equipo del CEMCA. En realidad, esta colección da continuidad a una más larga tradición del CEMCA. Los primeros cuadernos remontan a finales de los años 80. Y entonces, por medio de esta colección, se publican desde años resultados de los proyectos arqueológicos que fueron llevados a cabo en el marco del CEMCA. Promueven el centro, el trabajo de los arqueólogos franceses y también, por supuesto, el patrimonio nacional. Son publicaciones de suma importancia por, según mi punto de vista, dos razones. Son monografías, por lo tanto son muy completos, con descripciones muy detalladas y muchas ilustraciones también con mapas, plano, hasta perfiles estratigráficos, por ejemplo, y son datos muy preciosos, muy valiosos, porque se ubican a la base de las hipótesis y de las interpretaciones. Entonces, son datos de primera mano, que son datos de campo, también de análisis de laboratorio, de uso inmediato para fines comparativas, por ejemplo, con sus propios datos. Incluso dan acceso a una información que no aparece en los artículos, que suelen ser más sintéticos e interpretativos. Segundo punto, presentan también interpretaciones, lo que no es sistemáticamente el caso en el marco de monografía. Tal vez hay que indicar además que los manuscritos están dictaminados por especialistas, lo que garantiza su calidad científica. Entonces, bajo su nueva forma, la colección propone hasta la fecha dos series que reflejan ambas áreas de investigación francesa, una serie occidente y una serie maya. Actualmente se publicaron dos cuadernos, el tomo 2 de Chupicuaro, Arqueología del Valle del Tigre, Guanajuato, y el tomo 1 de Xcalunquín, Historia de un centro mayapuc. El primero es una obra colectiva que reúne 12 investigadores bajo la coordinación de Brigitte Fougère, quien es profesora de arqueología en la Universidad de París I y que trabajó 15 años hasta el 2013 con Véronique Darras en Chupicuaro mismo, en el sitio y la cultura tal vez, bueno, muy emblemática, perdón, del preclásico. El tomo 1 saldrá al fin del año y presentará una síntesis interpretativa de los datos. El segundo, trata del asentamiento de Xcalunquín, un centro de la zona Puuc del área maya, y resulta de los trabajos de reconocimiento y análisis de los datos que hicieron Pierre Béclin y Dominique Michelet en los años 90, con temporadas en el 2001 y en el 2007. En pocas palabras, ambos autores del Centro Francés de Investigación Científica llevaron a cabo varios proyectos, no solo en el área maya, en la zona Puuc, en la zona Riobec, en Tonina también, pero también en el occidente, en la cuenca de Zacapu y en Honduras, en los Naranjos específicamente. El tomo 2
tomo 2, perdón, está previsto para el próximo verano. A continuación voy a dar la palabra a dos colegas que nos han hecho el honor de acceder a comentar estos volúmenes, y que agradezco. María Isabel Álvarez y Casa Longoria, doctora en Historia del Arte, especialista del arte indígena mesoamericano del posclásico y investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. También es profesora en la Universidad Iberoamericana. Se dedica al estudio de los códices mesoamericanos, especialmente a los del grupo Borja, y actualmente forma parte de un equipo interdisciplinario de expertos para el estudio y nueva edición del Códice COSPI. Daniel Juárez Cosillo, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es profesor de la Escuela Nacional de Conservación y Museografía y actualmente curador de las colecciones mayas del Museo Nacional de Antropología. Como arqueóloga, su principal actividad han sido trabajos de exploración y conservación en Yaxchilán, entre otros sitios del área maya. Entonces, empezaremos con la doctora en cuanto a los tomos de Chupicuaro y seguiremos con el señor Daniel Juárez Cosillo. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eva, por la presentación y al CEMCA por la invitación a presentar estas importantes publicaciones. Me voy a permitir leer unas cuartillas para ser breve y que no se me pasen las ideas. Los dos tomas que nos convocan ahora, coordinados por Brigitte Foyer, bajo el título de Chupícuaro Teotihuacán, Arqueología del Valle del Río Tigre, Guanajuato, de la serie Occidente de los Cuadernos de Arqueología Mesoamericana, son el resultado de un trabajo consolidado de más de 2 décadas de investigaciones meticulosas y de gran rigor científico realizadas por Foyer, ahora autora del primer tomo y de 8 de los 13 capítulos del segundo, en donde se involucran a otros autores y cuyos estudios soportan las interpretaciones del tomo 1. En estos textos se refleja además el arduo trabajo del equipo de investigadores del CEMCA, de la Misión Arqueológica y Etnológica Francesa en México, que celebra con esta colección el 60º aniversario de su fundación. También ha sido muy relevante, desde fines del milenio pasado, la labor del proyecto Chupícuaro en la región del Valle de Acámbaro, liderado por Véronique Darras y Brigitte Foyer, cuyos resultados han venido aportando copiosas publicaciones que muchas luces han dado sobre el estudio de las culturas del centro norte y occidente de Mesoamérica, así como el que origina esta publicación, el proyecto Tigre Lerma de la autora. Desde el punto de vista teórico, las investigaciones de Foyer se inscriben en la corriente de la arqueología francesa de las cadenas operatorias, que en español, pienso, sería mejor llamarlas operativas, instaurada por Leroy-Gourhan y que ha tenido influencia en diversas esferas científicas de Europa y México por su mirada heurística. Si he de comenzar por reflexionar acerca de la principal virtud de estos tomos, sería la difusión de una comprensión regional que la autora ha aquilatado a lo largo de sus acuciosas investigaciones de diversas temporadas de campo entre 2010 y 2017 y años de análisis e interpretaciones de los hallazgos de la cultura material de Chupícuaro, del Valle de Acámbaro, del río Tigre y su confluencia con el río Lerma en los actuales municipios de Jerécuaro, Tarandacuao y Acámbaro mismo. Un aporte científico relevante de esta publicación es un mayor conocimiento sobre la extensión de la cultura y la historia de Chupícuaro, sobre las transformaciones de la región tras fenómenos vulcanológicos, los cambios experimentados tras recibir la influencia teotihuacana, las rutas marcadas desde el preclásico entre la Cuenca de México y el centro norte
y las relaciones complejas que siguieron en el clásico, así como las migraciones, los ires y venires de los cambios políticos de la región. Uno de los aspectos más interesantes y originales que se presentan en estos textos son los hallazgos del mezquite Los Azules y el tipo de relación que se propone tuvo con Teotihuacán. Si bien, recuerda la autora, se sabe desde hace tiempo de los nexos de Chupícuaro con Cuicuilco, Tlatilco y Morelos, y más tarde con la gran metrópoli, se aportan ahora nuevos datos respecto al tipo de relación que se estableció entre el valle del río Tigre y la gran ciudad. En primer lugar, hay evidencia del uso de materias primas como la obsidiana, tanto de Ucareo como de Otumba en el mezquite Los Azules. En segundo, la cerámica polícroma estilo teotihuacano que encontró la autora indica claras vinculaciones con la gran urbe. Además, los ritos de clausura, consagración y refundación y la forma que se dan estas relaciones reflejan su peculiaridad. Según propone Foyer, los intercambios se pudieron dar con gente de los barrios teotihuacanos que administraba las rutas comerciales hacia el valle del río Tigre, pues la cerámica polícroma estilo teotihuacano que aparece en el mezquite Los Azules es de pasta local y no hay evidencia de la presencia de grupos de élite en Teotihuacán en la región. Otra virtud relevante de esta publicación es que se presentan datos derivados de investigaciones minuciosas y profundas en el tomo 2, al tiempo que se da una visión de conjunto que ha implicado el análisis y la reflexión de los hallazgos de trabajos interdisciplinarios con otros especialistas y de los resultados propios de la autora para hacer una interpretación integrada y condensada como la que se presenta magistralmente en el tomo 1. De manera que uno puede tener una visión amplia con el primer tomo, pero si se quiere profundizar en el detalle, el interesado podrá consultar en el tomo 2 los datos de los estudios analíticos de diversas subdisciplinas de manera muy directa y práctica, lo que permitirá el desarrollo de futuras investigaciones sobre bases más objetivas hasta donde la ciencia y la tecnología nos permiten hoy. Así, en el tomo 1, la autora nos da un panorama amplio de la geografía a través de mapas, de la observación y el estudio de los cambios de las fluctuaciones de los cuerpos de agua, el desbordamiento de los ríos y los cambios realizados por la mano del ser humano para intentar domar las fuerzas del agua con la presa Solís que ha dejado sepultado el pasado de Chupícuaro. A través de la descripción de la geografía, uno puede entender las cualidades naturales de la región y la manera en que las fluctuaciones de las crecidas de los ríos crearon una tierra fértil en momentos en donde los niveles del agua bajaban. Después de ubicarnos en las cualidades geológicas del Valle del Tigre, sus rutas comerciales y sus virtudes estratégicas, la autora nos explica también cómo, gracias a estas condiciones geológicas del subsuelo, con ceniza compacta, fuera elegido este lugar por los chupicuareños para realizar sus cámaras y prácticas funerarias, así como para conformar estructuras arquitectónicas excavadas sobre el suelo, hacer drenajes y tumbas huecas. Foyer nos hace un recorrido historiográfico y presenta una secuencia ocupacional del mezquite Los Azules y corrige y precisa algunos aspectos de la cronología de la cultura chupícuaro. La corrección de la cronología propuesta anteriormente por Darras y Foyer en 2010, donde se proponía un hiato, se repiensa en algunos lugares como Ucareo y las inmediaciones del lago de Cuitzeo, excavados después, pues se manifiesta en algunos sitios continuidad de la ocupación de Chupícuaro reciente a la fase Mixtlán. Se tomó en consideración también en el análisis la explotación de los recursos naturales de primera importancia económica, como fue la obsidiana en Mesoamérica, pues la presencia de diferentes tipos de este material revela mucho de las relaciones entre las entidades políticas.
Los capítulos que sostienen las argumentaciones más fuertes de las propuestas interpretativas de la autora se presentan en el capítulo 2 y 3 del tomo 1, donde se muestran los cambios históricos más relevantes apreciados en el Mezquital Los Azules como reflejo de una realidad regional entre Chupícuaro temprano y reciente, con el surgimiento de la arquitectura monumental, un patio hundido circular y los cambios ocurridos en el clásico en la fase Choromuco, cuando se manifiesta la intrusión de un nuevo complejo cerámico asociado a grupos de filiación teotihuacana. Como mandan los tiempos actuales, en el segundo tomo, la coordinadora de este volumen apostó también por el trabajo interdisciplinario y de equipo, invitando especialistas de su ramo, lo que fortaleció el trabajo de interpretación cultural desarrollado en el primer tomo, el cual se soporta con investigaciones especializadas en arqueología y ramas derivadas de ella, como el capítulo sobre petrografía a cargo de Héctor Cavadas y Daniel Pierce, el de bioarqueología con un estudio sobre las costumbres y prácticas rituales con huesos humanos de Isaac Barrientos, el de arqueología con el estudio de la caza y cría de animales en el sitio El Mezquital Los Azules de Aurelí Maninén, la propuesta de reconstitución de los fogones de la época clásica del Mezquital Los Azules de Joana Herrera y Michelle Elliott, así como los estudios arqueométricos de la composición química de artefactos de piedra realizados por José Luis Rubalcaba y el equipo del ANSIC, del Instituto de Física de la UNAM. En este tomo segundo, Foyer presenta a detalle los resultados de su investigación arqueológica, lo que ayuda a entender con mayor amplitud la cultura y la cronología de la cultura chopícuaro y las transformaciones de la región en el clásico, un poco también en el epiclásico y posclásico, con estudios estratigráficos que expresan el uso, clausura y reuso ritual de diversos espacios del sitio El Mezquital Los Azules en el valle del río Tigre, así como excavaciones de San Cayetano, Chamácuaro, Inchamácuaro y La Lomita. Se incluyen también los resultados de las mediciones radiocronométricas, investigación realizada junto con Philip Llanos, la clasificación de la cerámica y piezas completas del Mezquital Los Azules, el estudio de las figurillas de este sitio y de San Cayetano y la investigación sobre la industria lítica, ornamentación de barro, piedra y concha, así como artefactos de hueso y algo de escultura también, lo que permitió precisar la temporalidad y las cronologías de la región, las prácticas funerarias, la fundación, clausura, refundación de los espacios, los valores simbólicos del fuego en la purificación y renovación de los espacios, así como los intercambios con la Cuenca de México y el tipo de relaciones con Teotihuacán. Los nuevos datos coinciden con los de Cristina Hernández en el sentido de definir dos trayectorias culturales, una local y otra de influencia teotihuacana. Pero estas influencias son explicadas a mayor detalle en el tomo 1, donde se propone que hubo una interacción entre el valle de Acámbaro y del río Tigre, específicamente con gente de los barrios teotihuacanos. Gracias a estos trabajos sostenidos por décadas, tendremos con estos dos tomos la posibilidad de conocer mejor la cuna de la cultura chupícuaro y sus importantes relaciones con la Cuenca de México. Terminaría diciendo que este volumen coordinado por Brigitte Foguer va más allá de la comprensión de procesos operativos para la creación de artefactos o la modificación de los espacios. Nos brinda una reflexión profunda y experimentada de la geografía, la geología, la historia y la cultura de Chupícuaro y el importante papel del río Tigre en las interacciones comerciales y políticas con Teotihuacán. Enhorabuena por esta gran contribución para la historia cultural de Mesoamérica. Muchas gracias. Bueno, bueno.
gracias. Tal vez hay preguntas sobre estos dos volúmenes de Chupicuaro. ¿No? Bueno. Muchas gracias. Quiero expresar mi agradecimiento por la invitación que me dispensaron para comentar la reciente publicación del volumen Xcalonquín, Historia de un Centro Maya Puc, de Pierre Bequelin y Dominique Michelet. Con Dominique me une una larga amistad y un profundo reconocimiento por su trabajo académico. Y aunque a Pierre no le conozco personalmente, he seguido algunas de sus investigaciones prácticamente desde la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado, cuando apenas iniciaba mi andar por las veredas de la arqueología. Sin lugar a dudas, su labor, al igual que la de Dominique y otros entrañables amigos como Eric Taladoir, Brigitte Fouguet, Véronique Darrá y Gregory Pereira, al igual que la de ya desaparecido Claude Baudet, forman parte de una importante tradición que inició en 1961 con la misión arqueológica y etnológica en México. Este centro floreció bajo la dirección del recordado Guy Strezer-Pean, cuyas investigaciones en la Huasteca son del todo bien conocidas, gracias, además, al valioso rescate de su obra realizado por su esposa Claude. Como parte de esta vocación, brota también la presencia de Alain Ichon, quien hace apenas 3 años entró al camino. Lamento no haberle conocido, pues estoy convencido que hubiese sido muy enriquecedor escucharle y eventualmente conversar con él, ya que no solo sus investigaciones etnográficas entre los totonacos son fundamentales, sino que también lo fue su labor arqueológica en la cuenca media del río Chicxoy. Es interesante, esta interesante tradición etnológica a la que me refiero traza un recorrido de largo aliento, desde pensadores como Gastón Bachelard, Emil Durkheim, Lucien Levi-Brull, Robert Herz y Marcel Mauss. Este último, al igual que Paul Rivet, fueron profesores de Guy. En el trabajo de campo, la expedición Dakar-Djibouti, al despuntar la década de los años 30, dirigido por Marcel Griaule, marcó un rumbo importante en la concepción de la disciplina, a la que se integró Michel Leiris, cuyo diario de campo se publicó recientemente en castellano bajo el título El África Fantasmal. La participación de este surrealista, amigo de Luis de Aragón, resultó interesante, amante del jazz y la de Revuner, que de toda vez reconvertido etnógrafo, colaboró con Paul Rivet y Georges-Henri Rivière en el Museo del Hombre, quienes, al lado de Josephine Baker, montaron una excepcional exposición sobre África, recordada a través de una cuidadosa serie fotográfica realizada por Boris Lipinski. La década de los años 20 fue, indudablemente, una época de enorme efervescencia intelectual. Como parte de esta rica tradición etnográfica, no puedo no mencionar a Claude Lévi-Strauss, cuya fascinante obra, Tristes Trópicos, cautivó mi imaginación y me ayudó a mitigar aquellas mis largas soledades en Yaxchilán, hace 4 décadas. Su legado amazónico se revitaliza en Las Lanzas del Crepúsculo, de su alumno Philippe Descola, quien borda el quehacer antropológico desde el perspectivismo amerindio. Sin lugar a dudas, resulta asombrosa la manera en que la lectura despierta nuestros recuerdos, a los que además se suman otras resonancias y ensoñaciones. Precisamente, en el correo que me envió Dominique para invitarme a comentar su libro, evocó el viaje que hace ya varios años emprendimos a Xcalonquín. Fue en 2009, al concluir el 9º Congreso Internacional de Mayistas que tuvo lugar en la señorial Villa Amurallada de San Francisco de Campeche. Al día siguiente que terminara el congreso, muy temprano por la mañana y después de un frugal desayuno en el hotel, Ana Luisa Izquierdo, Lynette Lowe y Tsubasa Okoshi, bajo la guía de Dominique, iniciamos nuestra peregrinación hacia Xcalonquín, siguiendo por la ancestral ruta que conduce a Mérida. Durante el trayecto, mientras observábamos el paisaje del Puc, advertimos que el monte se prodigaba sobre la cinta asfáltica. Aquel era un signo inequívoco de que estábamos en plena temporada de lluvias. A través de la ventanilla, el fresco de la mañana nos acariciaba suavemente el rostro, ayudando a despejarnos el aletargador bochorno. Después de poco más de una hora de travesía, durante la cual comentamos las vicisitudes del Congreso, finalmente alcanzamos las ruinas del antiguo complejo urbano de Xcalonquín.
Si bien para un grupo de arqueólogos y etnohistoriadores recorrer un sitio no deja de ser una suerte de perversión académica para describir el efecto que tal sensación causa en el visitante, verlo a través de los ojos de quien no solo conoce el lugar, sino que incluso lo ha excavado, se transforma en una especie de viaje iniciático, y esto fue lo que con Dominique se nos reveló aquella radiante mañana de junio. Según podemos desprender a partir de la lectura entre líneas de algunos textos epigráficos, los mayas de la antigüedad percibían el conjunto urbano como un locus, integrado armónicamente al paisaje. Construyeron sus espacios siguiendo patrones de organización bien jerarquizados, los cuales respondían al carácter para el que fueron concebidos, cuyos trayectos de aproximación establecen circulaciones que, para el observador atento, se descubren nítidamente al recorrerlos. Pero no solo eso, la ciudad, si se me permite la expresión para definir el hecho urbano como lo precisa Henri Lefebvre, configura también un palimpsesto que visibiliza numerosos cortes temporales a través de las narrativas que se construyen a lo largo de su historia, cuyas huellas dotan de valor y significado a esa trama desde la cual se teje la inexorable vida cotidiana. En aquella visita con Dominique tuvimos oportunidad de acercarnos al conjunto urbano, de percibirlo, en un intento por aprender la forma en que se ordenó el espacio, es decir, la manera en que los antiguos habitantes de Xcalunquim concibieron su ser en el mundo, para expresarlo como lo haría Maurice Merleau-Ponty desde la fenomenología. En el libro que hoy tenemos oportunidad de comentar, Pierre y Dominique nos invitan a conocer justamente estos espacios que nos serán develados a través de su mirada. No pretendo hacer una minuciosa reseña del libro, sino destacar los valores que a mi juicio resultan fundamentales. Cada lector tendrá en sus manos la oportunidad de trazar su propio itinerario para reelaborar las historias que ahí se cuentan, pues esa es la virtud de la lectura. El plano topográfico que acompaña la publicación constituye nuestra hoja de ruta, donde no solo se reflejan las características del terreno, sino también los procesos de antropomorfización. Es nuestra primera fuente para visualizar la organización de los espacios construidos y la manera en que estos se articularon a partir de edificios y superficies abiertas, tales como templos, unidades residenciales y plazas. Un segundo aspecto lo constituye la descripción de las estructuras, incorporado como apéndice 1. Con este registro podemos acercarnos a los rasgos formales que distinguen a cada una de las construcciones, y aunque muchas de ellas no fueron excavadas, configuran una valiosa aproximación para conocer materiales y sistemas de fábrica. El apéndice 2 vuelca la mirada hacia los grupos arquitectónicos que se distribuyen más allá del núcleo cívico-ceremonial, comunidades que, al formar parte de la periferia, muy probablemente estuvieron integrados y formaron parte activa del asentamiento, espacios que nuestros autores identifican como la microrregión de influencia. Estos tres apartados conforman el corpus fáctico, es decir, la información básica que permitió a nuestros autores alcanzar los objetivos que fueron trazando durante las diferentes temporadas de campo. Aunque de manera particular, debo señalar que el eje a través del cual gravitó el proyecto fue la de afinar la cronología del sitio. Así, entre recolecciones de superficie y excavaciones contraladas, el panorama que nos ofrecen sobre la ocupación del sitio parece extenderse hacia el preclásico. Sin embargo, el desarrollo cultural claramente identificado, al menos en cuanto al repertorio cerámico, participa de los horizontes Motul y Kepech del clásico tardío. Como parte de los objetivos que fueron modelando las cinco temporadas de campo que se llevaron a cabo entre los años de 1992 a 2007, podemos señalar el levantamiento topográfico, el registro arquitectónico, así como sondeos estratigráficos para establecer la secuencia cerámica. Todo ello no solo en el núcleo del centro cívico ceremonial, sino que incluso se extendió hacia su periferia. Entre los resultados obtenidos, además de los ya señalados, destacan precisamente la identificación de una ocupación denominada Xcalunquim temprano, cuyo intervalo cronológico sitúan tentativamente entre 650 y 715.
De manera general, uno de los rasgos a partir de los cuales definen sus atribuciones formales son las fachadas sobre las que se abren amplios vanos, los cuales se logran mediante la integración de hileras o columnas que varían entre 3 y 11 elementos. Formalmente, dicha columnata permite delimitar el cuerpo del edificio al tiempo que facilita la continuidad visual del volumen con su entorno. Durante la fase Xcalunquín temprano, las tierras bajas del centro tienen su propio correlato en el contexto del periodo clásico tardío, esto es del 650 a 750. Así, en el Petén, como en las cuencas bajas del Pasión y Usumacinta, al igual que las tierras bajas noroccidentales, parecen iniciar la fragmentación de las dinastías gobernantes en diversos conjuntos urbanos, con el consecuente fortalecimiento de los antiguos centros subsidiarios que les permitirán controlar territorios reducidos, los cuales serán reivindicados a partir de nuevos señoríos. En el caso de Yaxchilán, Itzamnajco Cabalán II, el señor de los numerosos cautivos, ascendió al sitial en 681. Para la región de Xcalunquín, en cambio, nuestros autores sugieren formas de integración social a partir de sistemas de parentesco, congregados muy probablemente alrededor de una estructura de linajes. Esto lo sustentan a partir de la forma en que se organizan los grupos residenciales, que si bien muestran un patrón de asentamiento disperso, parecen articularse a partir de dos plazas. Los periodos PUC temprano, comprendidos en el 715 a 770 y el tardío de 770 al 950, cuentan con una mayor evidencia arqueológica. En el primer caso, observan que los habitantes inician la ocupación de algunas colinas. Para el segundo, con una mayor población, se redensifica el espacio que ahora se extiende sobre las zonas bajas. Por lo que toca a sus características formales, el rasgo distintivo los constituye el tratamiento de la piedra, esto es, el afinado corte de los mosaicos y sillares, particularmente en el caso de las bóvedas, que son características del PUC. Resulta significativa la presencia de lo que categorizan como plataformas altares con columnas, que probablemente correspondan con hitos que pudieran señalar espacios de poder. El argumento para sugerir esta hipótesis es que algunas de estas columnas fueron labradas con el motivo del pop o estera, como lo confirmaron en el caso de Xcal-11-9. Otros elementos considerados para comprender el desarrollo y organización del asentamiento fueron la presencia de chultunes y zascaveras. Los primeros son fundamentales en esta región debido a las condiciones climáticas, así como las características del terreno. Las zascaveras, por su parte, que además parecen no ser abundantes en el sitio, constituyen los bancos de material necesarios en rellenos y en lo general para la edificación. Hay un tema interesante que destaca como parte de la discusión, el índice de valor trabajo relativo, VTR por sus siglas. Dicho índice busca comprender la cantidad o esfuerzo de trabajo relativo invertido en cada edificación. Como señalan nuestros autores, también fue utilizado en otro sitio de la región, Xculoc. En el caso de Xcalunquín, el índice VTR se calculó para cada uno de los conjuntos en que nuestros autores organizaron la configuración del asentamiento. Esto permitió generar un histograma de frecuencias que agrupa 5 categorías de análisis. Ahora bien, ¿qué era lo que realmente reflejaba esta gráfica? ¿Categorías sociales o el tamaño de los grupos que habitaron dichos conjuntos? Todo parece indicar que la respuesta estaría más bien en función del tamaño de los grupos sociales. A partir de este índice, así como del valor trabajo absoluto o VTA, establecen un cálculo aproximado para la densidad demográfica durante el PUC clásico, alrededor de 550 habitantes. En términos de la organización social, sugieren que para el periodo PUC temprano se estableció un gobierno dual de sajales, dependientes de la isla de Jaina. Al parecer, hubo 3 pares de dignatarios sucesivos, los cuales ocuparon como centro de poder primero el grupo jeroglífico, indicado en el plano como Xcal-10 en el cuadrante D5-33, luego el de la serie inicial, registrado como Xcal-10 en el cuadrante D5-30, para finalmente regresar al grupo jeroglífico.
Esta propuesta se sustenta en las inscripciones jeroglíficas de acuerdo al trabajo de Pierre, publicado en 2019, Shkalumkin, Inscripciones e Iconografía del Puuc Temprano en Americae, Revista Europea de Arqueología Americana. En él señala que entre las fechas 728 y 733, asentadas en el edificio sur del grupo jeroglífico, se menciona a los sajales Klem Batún y Kit Pah. Este último, al parecer, perteneció a una de las familias más importantes del sitio. Adicionalmente, según el glifo emblema, el sitio era una dependencia de Jaina, gobernada en aquel entonces por Bolón Khan. Por su parte, el edificio de la serie inicial muestra una fecha en cuenta larga de 744, cuyos textos aluden a los sajales Khan Ishal y Kawal. Nuevamente en el grupo jeroglífico, el grupo de en medio registra las fechas 752 y 753, donde ahora se menciona a los sajales Yahau Ekiw y Whitman, y una referencia más a Jaina. Quizá resulte interesante recuperar también un artículo de David García Nava, incluido en el volumen 56 de la revista Estudios de Cultura Maya, que retoma exactamente el mismo argumento. Es decir, en cada uno de los edificios ya mencionados, se alude a las tres parejas de sajales como gobernantes sucesivos de Shkalumkin durante el periodo Puuc temprano y dependientes de Jaina, al igual que ocurrió en los asentamientos de Shkombek, Shkokcha y Guaymil. Al parecer, esta nueva forma de organización política, instrumentada a partir del siglo VIII, desplazó al antiguo régimen que parece haber alcanzado la fase Shkalumkin temprano. El nuevo gobierno de sajales, en su calidad de militares, serían los responsables de recolectar tributo e introducir una nueva corriente en cuanto a los estilos arquitectónicos. Una contribución importante de García Nava es la identificación de un elemento iconográfico en la indumentaria de los señores de Shkalumkin y otros sitios en la región del Puuc, la serpiente de guerra, que vincula con la cuenca de los Usumacinta y de manera particular con piedras negras. Finalmente, para el periodo Puuc clásico, nuestros autores sitúan la sede del poder en el Palacio de los Cilindros, que corresponde al cuadrante D4-6 en el conjunto Shkal-C5, con lo que la estructura de gobierno parece ahora centralizarse, sin que el gobierno logre alcanzar el rango de Kujul-Ajau, sino simplemente de Ajau. Las evidencias apuntan hacia el predominio de dos grandes linajes que ocuparon respectivamente las porciones norte y sur del asentamiento, donde el conjunto Shkal-C5 parece haber ocupado un espacio de mediación entre ambos grupos, cuya manifestación más evidente lo constituye el edificio D4-6, organizado a partir de dos hiladas de cinco recintos cada una, unos mirando al sur y otros al norte. Concluyo la lectura de la obra que generosamente Pierre y Dominique me encomendaron revisar sin dejar de recordar a Gastón Bachelard. En presencia de una imagen que sueña, cito, hay que tomar esta como una invitación a continuar el ensueño que ha creado. Cierro la cita. Así, en Shkalumkin de hace 9 años, el día avanza y el sol hace ya rato que abandonó el cenit. Es tiempo de regresar a Campeche para que Dominique aborde su vuelo. En el trayecto nos detenemos en Pomuch. Para quien no conoce la región, este poblado es reconocido no solo por la particular celebración del Hanal Pishán para recordar a los ancestros, también es conocido por el pan que se elabora, así que durante nuestra breve escala aprovechamos para degustar un poco. Finalmente regresamos a Campeche y bajamos del automóvil. Dominique se sacude el polvo que al andar por los añosos tiempos que Shkalumkin dejó en sus zapatos, no así el polvo del tiempo que lentamente serenará en su memoria. Se acomoda el blazer azul y se despide de nosotros. ¿Cuándo será el siguiente encuentro? Tal vez una cena en París con la excusa de una exposición en Kwai Bran Li o una conferencia en el IFAL, no lo sé, pero siempre me resulta grato reencontrarte con el amigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus valiosos comentarios a través de los cuales se puede dar cuenta de,
del trabajo que se hizo en el marco de los dos proyectos, que son trabajos que sí, exactamente, y sus contribuciones. En ambos sitios, finalmente, se trata de relaciones sociales a distinta escala, pero y es un reto en arqueología, la verdad. Entonces, sí, y en Chupicuaro se usa mucho la tecnología moderna, con la cerámica y la lítica también. Y en el caso de Xcalunquín, hicieron, bueno, es un trabajo que necesita semanas, meses de reconocimiento en un ambiente no siempre amable, y luego hay todo el trabajo de análisis, y eso también cuesta mucho tiempo. Y en ambos casos, los autores proponen hipótesis nuevas. En el caso de Chupicuaro, porque hubo varias hipótesis en cuanto a las relaciones entre el occidente y Teotihuacán, y fue ocupó una gran parte de los arqueólogos que más que todo trabajaban en la cuenca de México. Entonces hubo varias hipótesis, y ahora con estos datos nuevos se puede ver poquito más de lo que realmente pasó allá entre las dos regiones, por medio de la región, el sector del Tigre, Tres Mezquites. Y en cuanto a Xcalunquín, gracias, los datos indican que, bueno, como indican que finalmente, tal vez después de la caída de lo que llamamos el sistema de realeza sagrada, hubo otro sistema político, doble, dualista, y una cooperación de, ¿cómo decirlo?, una cooperación de la élite o de los miembros más potentes de cada linaje, y un poder compartido entre ellos. Y eso es bastante nuevo. Tal vez tienen preguntas. ¿No? ¿Quieren agregar algo? Pues sí, quizás mencionar pues que una de las cosas con las que yo tuve mucha afinidad de trabajo con Brigitte es justamente las relaciones, ¿no? Porque a veces la arqueología se dedica profundamente a un sitio o a una región, y creo que estamos en un momento en donde entender estas relaciones es básico para entender, digamos, ya a nivel general cada una de las etapas. Así que cualquier interesado, tanto en Chupícuaro como en Teotihuacán, pues les recomiendo ampliamente que adquiera estos volúmenes, que además están muy amenos y que pues es una investigación como muy, muy profunda, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Pues a mí solo agregar la importancia pues que tiene Xcalunquín y toda esta región del Pú, que sí son trabajos de largo aliento. Finalmente no siempre es factible conseguir recursos para un proyecto, sobre todo estos proyectos que básicamente son de reconocimiento, es decir, donde uno sienta las bases finalmente para futuros trabajos, ¿no? Acaba uno haciendo historias culturales que de repente son menospreciadas, pero que son de un enorme valor, porque finalmente es el conocimiento de la región, es poder situarla en el corte temporal y establecer estas relaciones, no solamente con
con su pequeño hinterland, o el hinterland un poquito más amplio. O sea, tenemos un proyecto que estamos desarrollando en Jaina con Maleni, que aquí nos acompaña, y sobre el estudio de los materiales conquiliológicos y los materiales ostodontoqueráticos. Y vemos entonces que Jaina tiene una interacción mucho más amplia realmente con el espacio que habíamos imaginado originalmente. Hay una relación finalmente con la Huasteca, con la cuenca del Usumacinta, incluso muy probablemente con Occidente, no sabemos si de manera directa o indirecta. Entonces, justamente esos trabajos de carácter monográfico nos ayudan justamente a entender por lo menos esta relación, el estatus político que cada uno de estos gobiernos locales mantienen pues con otros señoríos. Entonces, sí, me parece que es un trabajo muy, muy importante, y bueno, pues estamos a la espera de los siguientes volúmenes de Dominique. Ya le estaremos escribiendo que por favor se apure. Muchas gracias.